¡Bú! ¿Te asustaste? Y si no, ¡Ni ni modo! modo. Un día más aquí Un episodio contigo y más. con todos ustedes que nos están escuchando, también los que nos están viendo. Qué gusto estar con todos ustedes en este podcast. Yo soy Fernanda Martínez. Y yo, Vicky. Y las dos somos las Chiquiwapis. Pues otra vez aquí, ¿no? Con esto de las historias. Una vez más. Una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando de leyendas. ¡Ándale! Uy, entonces también ya usted ya sabe que es una leyenda. Y si no lo sabe, escuche nuestro primer episodio y ahí va a saber que es una leyenda. Y pues el día de hoy, producción nos puso un incienso. Ay, como que todo está tan armonioso. Por eso estamos así como que, mira, tranquilas, vibrando alto. Ajá, ¿no? Sí. Pareciera que nos echamos un churrito, pero bueno, hubiera sido, pero no, ¿verdad? No, no, nos pusieron incienso porque, pues imagínense, ya hablamos de la Llorona. De los monjes. De los monjes, de la monja, del Raúl y su rifle. Entonces, pues uno nunca sabe, entonces para prevenir dijeron un incienso para esto de las energías. Es que sí están pesaditas de vez en cuando. Y más porque ahorita tenemos unas leyendas, mira. Fuertes, tensas. Fuertes, fuertes. Así que recuerde que esto es Chismecitos del Más Allá. ¡Ay, se le sale! Perdón, ya se fue. Bienvenidos a Chismecitos del Más Allá. Esta es una producción de Contacto 98.9 FM. Pues a ver. ¿Quién empieza? A ver, tú No, empiezas. Tú. Yo. Tú. Seguro. Sí, tú. Ah, bueno, está bien. Hoy les traigo una leyenda. Uy, no, que mira, yo me quedé así. Atónita. Sí, esa. Ay, no. Cuenta la leyenda. Esta es una leyenda tal cual. No les voy a iniciar a decir por cómo se llama, usted adivinará. Pero trata y consiste de un muchacho. Pongámosle un nombre imaginario. ¿Cómo te gustaría que él se llamara? Paquito. 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 Había un muchacho, un Paquito, ¿no? Pero este muchacho, pues, era pobre. La verdad, era muy, 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 muy pobre, así. Pobre. Pobre. No le alcanzaba para 5 pesos de cheto, o sea, era muy pobre. Yo. Pero, pues, le gustaba esta onda de los caballos, de los vaqueros, de los charros. ¿Era un mami, soy tu vaquera? No. Sí, le gustaba. Ay. Que lo montaran. Entonces, pues, es para vestirse como tal, pues, costaba, ocupaba sí, claro, ¿no? Y pues el pobrecito, pues no, será ¿de pobre, dónde? ¿No? ¿De dónde? Sí, ¿no? La verdad, sus papás eran pues muy humildes, de una familia, pues sí, ¿no? Sin dinero, la verdad. Y pues él se convirtió en una clase de Teresa. ¡Ay, así quedaste! Como Teresa Rubí, de que, ¡maldita pobreza! Yo algún día voy a salir de este cuchitril. Así, mal, ¿sabes? Y entonces, pues, él trabajaba, ¿no? O sea, trabajaba para tener dinero, pero, pues, ganaba 3 pesos. Ay, la verdad, pues, no le alcanzaba, ¿no? Entonces, pues, él se compraba, ¿no? Pues, en vez de comprarse, pues, ya sabes, unos buenos tenis, claro, pues, claro. Se compraba unos quiques, ¿no? Porque, pues, no le alcanzaba para más. Yo. Y voltea a ver sus tenis. Mamá, ¿por qué se me rompieron mis tenis? Ay. No, pues, son quiques, ¿no? Entonces, pues, un día muy desafortunadamente, sus papás, porque él vivía con sus papás, okay. Pero un día muy desafortunado, sus papás se mueren, entonces se queda huérfano el pobrecito. Huérfano y pobre. Imagínate, no, hombre, y avaricioso como la Teresa. Ay, no, hombre. ¿Dónde ibas a parar? No, pues no. Entonces, pues, el chiste es de que se mueren y, pues, imagínate, ¿no? Pues, su mamá, su papá, pues, trabajaban para tener un poquito más de dinero. Claro. Pues, se mueren, pues, ya ahora ya no tenía su ingreso. Entonces, se volvió más pobre. Y entonces, pues, él decía, ¿de dónde sacó dinero? La verdad es de que él intentó conseguirse como la Teresa, un maestro que le diera billullo. Ay, Dios mío. Para que lo manteniera. Pero, pues, la verdad es de que no.
pues nada. No había sugar. No había sugar, no había una sugar mommy. Y pues ni modo, ¿no? Entonces ya era tanta su desesperación. Él era avaricioso, él quería vestir, pues no quiques, él quería de marca, no acá, charro, un charro rico, charro de dinero. Entonces, un día, entre tanta avaricia y demás, hace un juramento. Sáscatelas. Con aquí. El diablo. Mira, hasta la como que puso. Como que hace un pacto con el diablo y le dice de que, mira, mira, carnal, la verdad estoy bien pobre. Y pues ayúdame, ayúdame dinero porque quiero varo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, el diablo baja. ¿No? Y le dice, cámara, mi gente, pues sí, sí te, sí te voy a apoyar con eso, ya se la saben, sí te voy a apoyar, pero pues tú quedas a cambio, ¿no? O sea, yo te doy las riquezas que quieras, pero tú que me vas a dar a cambio, pues nada, sea gratis. Claro, padrino. Claro, ¿no? Y entonces él le dice, no, pues te doy mi alma a cambio. Sácatelas. Y él le dice, órale, va. Y así, ¿no? Como por obra de magia. Era rico. Era rico. Se volvió rico. Ya millonario. Se vestía, ya. Ay, no quique. No, ahora sí, ya de lo bueno. Ya iba chavito, a comprarla. De las good, chavito. O sea, él ya. Él ya vestía bueno, caro y todo. Ella era un charro, mira, de los charro. Charros, caballos. Traía unas viejotas. No, hombre, él ya, mira. Varo, varo le sobraba, o sea, él tenía ya, dinero ya para regalar si él quería. Y entonces, pues pasó el tiempo, él seguía siendo rico y demás, pero obviamente las personas solo lo querían por su dinero, por claro. Su dinero, o sea, no le importaba otra cosa a la gente, ¿no? Nada más por dinero. Entonces, la verdad es de que él estaba pues solo, la verdad, estaba más solín, solito que nada. Entonces llegó un momento que pues ya él decía, pues sí, tengo dinero, sí tengo, pero no soy feliz. O sea, pues, ¿de qué le servía? O sea, se quedó como la Teresa, pobretón. O sea, ya rico, pero sí, sin pero amor. Sí, pero sin amor. Sí, no. Quedaste. Entonces, un día, el diablo baja. ¿Y qué le dice? Y le dice, ¿sabes qué? Pues me tienes que pagar, ¿no? Ya me tienes que dar algo a cambio. Ya, ya, ya. Porque pues ya te di mucho. Tú me tienes que poco a poco ir pagando. Da. Ajá. Sí, claro. Y entonces, él le dice como de que, ¿qué? Porque para eso, ella no se acordaba. De que le había dado no, su alma. Ella no se acordaba. Ay, o sea, él creyó que era un sueño y que de verdad, por obra de magia, el Espíritu Santo le había mandado todo. Pero la realidad era de que, pues, no. Pues no, él había jurado su alma. Entonces, él se asusta mucho y dice como de que, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo así? Entonces, él un día agarra su caballo, uno de tantos caballos que tenía, agarra su caballo y dice, vámonos, vámonos, vamos ¿quedaste? A escaparnos. Sí, claro. Como si el diablo no supiera. Por favor, ¿no? Y entonces agarra el caballo y dice, vámonos, vámonos. Y se, o sea, intentan huir y traca, que se le aparece el chamuco, el diablo. Ahí. La cabra. Se le aparece. ¿Y qué le dice? Como de que, ¿qué olas? ¿No? ¿A dónde vas? ¿Tú crees que a mí me ibas a engañar con que ibas por los cigarros? No, no, querido. ¿Cómo que? ¿Era por la leche? Y de que, no, 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 pues si solo iba acá a dar una vuelta. Le dice, no, ¿tú me quieres hacer la cara de tonto? Pues no, querido. Y entonces le dice, tú estás huyendo. Y entonces el caballo, como que pues por instinto, imagínate, pues dio al diablo. Claro, entonces, claro. El caballo en donde iba, pues intenta pegarle. Y el diablo que se queda así, que le dice, ¡ah, no! ¡Ah, no! ¿A mí por qué me vas a andar pegando, no? Y era eso que le echa una maldición al pobrecito caballo, que no tenía la culpa, yo digo, pobre caballo. Sí, sí, claro. Y que le echa una maldición, y de pronto el caballo, mira, se empezó a hacer así como, pues así, ¿no? Como que se le fue la carne, como ácido, y ya nada más quedó en puro esqueleto, en puro hueso. ¡Ay, ay! Y entonces el otro se queda así, ¿no? El pobrecito se queda así. Y dice, ¿qué? Entonces se queda así como de que, pues, ¿qué está pasando? Claro, ¿no? Claro. Y él le dice, mira, yo te iba a cobrar hasta que te murieras. Pero como te me quieres escapar, pues ahora me vas a pagar desde hoy. Quedaste. Y que se lo lleva para el infierno. O sea, lo mató y se lo llevó okay. Al infierno, al más allá. Ay. Y le dijo que le iba a hacer sus chambitas allá en el infierno. Ay.
No, pero yo no sé qué son mis amigos pensando. Que le iba a pagar, ¿no? Digo, que le iba a pagar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero le dijo, de vez en cuando sí vas a tener que venir aquí a la tierra y vas a acudir con las personas que también me deben. Te les vas a aparecer a aquellos deudores también. Y ahí se quedó. Y dicen que el caballo y el pobrecito van a poder descansar hasta que ocupe el alma de otra persona. Y de hecho, hay muchas personas que dicen que sí se les ha parecido a eso que se le llama el charro. Entonces son deudores. Deudores, rateros, diría yo. Pinches ratas. Así que si a su amiga, primita, se le apareció el charro. Mucho ojo, no le preste dinero a ellos. Porque eso es que debe dinero, ¿eh? Ojito. Me quiero meter a la tanda. No. No. Usted no, porque se le apareció el charro negro deudora. Sí. Ay, sí, que sí. ¿Por qué me dice así? Pues como que ¿por qué? ¿Usted que no se sabe la historia? Sí. Sí, no. No. Ay, quedaste. Quedé así, mira. Yo atónita. Sí. Yo había escuchado la historia, pero no como el contexto, ¿sabes? Como de que. Pero dije, un charro que se ennegró y ya. Ajá, no, pero era charro negro porque trae su traje negro, ¿eh? Ah. No porque fuera... De panos oscuros. Oscuros, sí, no. Bajos. No, no es cierto, es bromita. Y yo bien racista. La güera, dice. Ay, la pelo natural. Yo no. La raíz prehispánica, ¿no? Ajá, ya se me nota. ¿No? Ay, qué yo. Pena. Ay, no. Pero esa fue la historia. Quedé. Quedaste. Pero a ver, tú tienes otra. Yo te tengo una. ¿Qué? Yo la escuché y dije, no se lo puedo creer. A ver. Pero después vi videos y dije, videos. Videos. Ay, video. Ay, evidencia. ¿De qué? A ver, no sé qué es así. Te cuento. Ajá. Imagínate que tú eres una mujer que se va a casar. Y yo, pues mujer, sí soy. Pero que se va a casar. Ah, no, eso sí no. Ajá. Que se va a casar, pero te convierten en un maniquí. Maniquí, así de que te felicito, qué bien actúas. Así, quieta. Así. Ajá. Imagínate que te pongan así. ¿Es posible? Por eso es la leyenda de la Pascualita. Así la se llama. Pascualita. Pascualita. A Fíjate ver. Que es una, ¿cómo decirlo? Una historia muy popular de Chihuahua. Chihuahua, esa Chihuahua. Leyenda es de allá. Chihuahua. Chihuahua, ¿cómo de que no? Sí, haz de cuenta que se trata de una figura maniquí que se encuentra en una tienda de novias. De vestidos de novia. Ajá. Y haz de cuenta que se dice que tiene características sobrenaturales. Como pero... sobrenaturales. Pues haz de cuenta que tiene detalles el maniquí tan, pero tan detallistas que parece una persona real. No es. De que tiene pestañas así, de que. Como una mujer. Tal cual. Tal cual. Cabellito, huellas dactilares. Uñitas, ajá. De todo. Y dicen que cuando dicen que cuando pasas enfrente de esta de tienda. Pero la maniquí se llama Pascualita. Ajá, así ajá. Le pusieron la Pascualita. Ajá. Haz de cuenta que pasas y dicen que se te queda viendo desde que ¿para dónde vas? No. Muchas otras te novias. Te echa un ojo, ¿no? Sí. Juzgona. Mira la de la Pascualita. Muchos otros dicen que... ¿Escuchaste esos gritos? Sí. Se escuchan unos ruidos aquí. Ay. Ay. ¿Por los perros? ¡Oh, perro! Sabrá Dios qué sea, pero es que vale. Bueno, ajá. Dicen que, bueno, muchas otras dicen que si es que es de buena suerte tocarla. A la Pascualita. A la Pascualita para tener una vida matrimonial satisfactoria. Ay, quedaste, ¿verdad? Quedé así, mira.
tiesa, como la maniquí, así. Según la leyenda, porque recordemos que son leyendas, según la leyenda, la Pascualita en realidad es una mujer así de que de carne y hueso, pero embalsamada. Sí, ah. Sí es embalsamada, ¿verdad? Sí, ¿no? Como... Porque soy disléxica. No, no, tiene otro nombre, ¿no? A ver, producción. ¿Sí es embalsamada? Ay, no. Como cuando se muere un perrito, ¿no? Y que lo dejan aquí, así. Ese tiene otro nombre, ¿no? Eso, llama eso es... ¿Cómo? Taxidermia. Aquí producción. Ya. Ponerlo tieso. Ponerlo tieso. Disecar. No. Se llama disecar. O sea, bueno. Ay. Disecar. Disecar. Ay, bueno. Ya se privó la persona. Algo así. Pero en humano. Y de que está así que... Y eso. Pero yo digo, imagínate quién habrá sido la persona pues enferma que puso a la Pascualita. Pues, cuenta la leyenda. A ver, pues cuéntanos. Que... Y yo me deja así, tiesa, con la Pascualita. Se supone que es la hija de la dueña original de la tienda. Ajá. Y yo... ¿Pero ella la puso tiesa? No, es que... Se supone, te digo, se supone que es la hija, bueno, la leyenda dice que es la hija de la dueña. Entonces dicen que se murió. Se la llevó. Ajá, que, pero no se murió de que así de que cualquier muerte. La envenenaron. Murió envenenada el día de su boda. Por eso te digo que es una novia. ¿Ves? Porque va así. Ajá. ¿Y quién la habrá envenenado? ¿No se dice? Y yo, es que, ay, es que todo tiene así como de que, ¿me entiendes? Claro, claro. Una leyenda tiene sus partes, ¿no? Claro, claro, sí, obvio, no es como de que mira, yo ando adelantada. Sí, yo sí. Yo ya quiero saber. Chisme, el chisme. Sí. Dicen, ay, y yo. ¿A quién modo? Sorbito. Ah, es que a mí me dejas con la intriga. Yo dicen, casi, casi le quiero llamar a la Pascualita. Oye, Pascualita, pues, ¿quién te envenenó? Oye, ¿qué fue? Dice, ¿quién fue? Cuéntame chisme. Bueno, se supone que le envenenaron el día de su boda. Y justo antes de vestirse para el evento, devastada por la pérdida, la mamá fue la que decidió como preservar el cuerpo de su hija y exhibirlo en la tienda. Es una idea bastante loca. Sí, de, o sea, no, porque la mamá, bueno, es que también imagínense el dolor de la mamá, ¿no? Como de perder a su criatura, aparte se iba a casar y demás, pues yo creo que eso te lleva a hacer cosas inimaginables. Pues sí, te digo, la leyenda ha generado muchas de que muchas especulaciones, muchas como de que ¿por qué? ¿Sabes? Sí. Pero es que es realmente terrorífico el hecho de que vas por ahí y es que aparte se parece a su mamá. O sea, es de que parecida a su mamá. Pero con el paso del tiempo, por ejemplo, si ves una foto de antes y una de, por ejemplo, actualmente, se le notan más arrugas. Ah, como si estuviera envejeciendo. Como si, sí, así, tal cual. Entonces, oye, pero sí está muerta. Muchos dicen que no. Pero que a la vez sí. Ah, o sea, como de que está en un estado de... a la mitad. ¿De que vaya y para acá. Sí, de que... Mitad. De que como que se va, pero no se va. ¿A poco? Te lo juro. No. ¿Cómo te quedó? Y la mamá ya se murió. Ya. Pues ya se fue hace mucho tiempo. Ah. Sí, sí, sí. Tú sueltas y vas a Chihuahua. A Chihuahua. Ajá. Y pasas por ahí... Que vean a la Pascualita. Que vean a la Pascualita. Si alguien de Chihuahua nos está viendo. Y si saben más detalles. Ajá, que nos digan. Sí. O si tienen una foto de la Pascualita, pues que nos la enseñen. Sí, tú. ¿Te imaginas pasar por ahí de que? ¿Y tú a dónde vas? Y que te vea. Que te agarre la mano. Pero imagínate, o sea, sigue estando en la tienda de ropa. Sigue estando ahí exhibida. Ahí en el vidrio, así de que tú la ves, así de que vas caminando, ¿no? Como cuando vas normal, vas y está ahí así exhibida, con su vestido así de novia.
Imagínate que vayas a comprar tu vestido de novias, ¿no? Y no llevas a tu prima o tía porque son bien juzgonas, ¿no? Y vayas ahí y la pinche Pascualita te juzgue. ¡No! ¡Qué coraje! Pues si por eso dejé a mi prima en su casa. Sí, claro. Ay, no, qué coraje. ¿Te imaginas que se para y de que ese no te queda? Te ves cuadrada. No es lo verdaderamente esponjado. No te cases, te está engañando, ¿no? Y la novia se ve que... ¿Qué? Ay, no. ¿Te imaginas? Pues mira, las leyendas de este día sí estuvieron así, mira. ¿De qué? Muy de... Y es que son populares. Ajá. Porque son que muy escucha, conocidas, ¿no? Sí. Sí. Ay, no. Ay, no. ¿No se les ha pasado por la mente de que vas y de que un maniquí dices, si es una persona real? Pues, de hecho, pasaba mucho con estas muñequitas de porcelana que regalaban en 15 años. Ay, siempre me dieron miedo esas. Ajá, y se veía que la muñeca así de porcelana, así, bien vestidita, pero estaba así como tíos así. Y de repente... Y decía, ¿no?, que cerraban sus ojos. Y que se movían. Sí. Y que se movían. Yo tenía una abuelita que contaba que lloraban sangre. No. Te lo juro. Y sí, da miedo, porque dices, pues, ¿cómo se va a mover si es de porcelana? O sea... Es una muñeca. Una muñeca, ¿no? Exacto. Todavía fuera, no sé, un muñeco o de estas Barbie. Chiquitas, maxil, claro. Así, pues sí se mueven, ¿no? Claro. Un peluche, pues puede que se caiga. Tal vez. Pero una de porcelana que se mueva. Sáscatelas, ¿no? Así que si usted tiene una muñeca por ahí, mucho ojo, ¿eh? Muchísimo. Ojo, ¿te imaginas que nos estén escuchando y ahorita se le mueva algo y en su cama y voltea y es su muñeca así? Sí, de hecho no volteé porque atrás hay alguien. De hecho, si mira para atrás. Y le cambia, ¿no? Pausa, lo borra, ¿no? Ay, no. Pero pues bueno, el día de hoy hemos concluido con las historias. Hoy sí fue más de miedo, ¿eh? Como que mira, hoy respetamos. Más, sí. Hoy no nos burlamos tanto. Es que yo siento que nos escuchan. Yo también. No, es que yo siento que fue el incienso, como que esa cosa, no sé, no era de para relajarse. Como no. Más bien me llevó más para allá que para acá. Como que ya la andaba viendo a las Pascualitas allí. Yo la verdad, yo ya andaba diciéndole hola a la monja. Al Raúl, yo ya no sé. Y su rifle, ¿no? Ay, no. No. Los brazotes, ¿no? Dijeron. Ay, no. No, pero hoy la verdad, mira, este podcast lo hacemos con mucho respeto, claro. La verdad. Así que nosotros lo vemos de una forma con mucho humor y no lo hacemos con la finalidad de ofender ni mucho a nadie menos. De este plano terrenal. De este plano terrenal ni al de otro mundo. O sea, no. Lo hacemos con mucho respeto y pues ya, ¿no? Pero hoy sí no nos burlamos mucho porque dijimos, ay, no, la Pascualita, ay, no, charro negro. Es que te imaginas que se me aparezca. ¡Y lo del topper, güey! No, es que mira, yo la verdad digo, ¿qué tal que se me olvidó que le debía a un compañero? Porque pasa, sí, que te prestan sucede. Una pluma en la escuela. Siempre pasa que te prestan una pluma y se te olvida regresarla, ¿no? Sí, porque claro. Porque estás ratera, no, porque sí te olvida. Es como imagínate. Que el charro negro diga, che ratera, se llevó la pluma y que se aparezca. ¡Ay, no! No. Te lo juro que se me había olvidado. No. Ay, no. Yo se lo dije, hoy no me voy a reír tanto. Ay, es no, que no. Si siento que nos escuchan y como que dicen, ¿y estas qué? Ajá, como que porque se andan burlando de nosotras. Ay, no, ya. Ay. Pero pues, hemos concluido. Por el día de hoy. Sí, claro. Pero si usted se sabe alguna otra historia, alguna leyenda que usted diga, yo sí ya vi el charro negro, pues yes, venga yes. Y cuéntenosla, ¿no? Yes. ¿Qué le dijo, no? ¿Qué, o que alguien era? Diga, a mí se me apareció y yo de verdad les juro por Dios que no le debía nada a nadie. ¿Te imaginas que se hayan equivocado de persona? Y tú así bien tiesa, ¿no? Ay, sí, con el miedo ya pálido te dio sí, el claro. Azúcar y todo del miedo. Ay, no. No. Esas cosas ya. Esas cosas. Ya están en otro plano, ¿eh? La verdad es que sí.
Pero esperemos que les haya gustado mucho. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras todas. Redes sociales como contacto98.9. Estamos en todas partes, ¿no? Todas. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. ¿Qué más tenemos? Spotify. Entonces, pues, ahí síganos, denle like. Y si no quieres descargar alguna aplicación, nos puedes escuchar por internet en www.contacto98.9.com. Y pues nada, recuerde que usted puede ocupar este lugar. Claro. Así que si usted quiere venir a un programa aquí de Chismecitos del Más Allá, puede venir. Que nos manden un mensaje y aquí pueden estar. Y todas, aquí de que. También que nos comenten, ¿no? De que si les gustan que hablemos de otra historia, la hablamos. La hablamos, sí. Sugerencias, comentarios, opiniones, críticas constructivas, no. No. Bueno, sí, pero que las hagamos casa, diferente. Sí. Diferente, la verdad. Ay, me las pone usted. La verdad es que sí. Pues no. Bueno, esto fue todo. Yo soy Fernanda Martínez. Y yo, Vicky. Y esto fue... Chismecitos del más allá. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Esto fue Chismecitos del Más Allá. Hasta la próxima.